Buenas noches, Sebram. Esta noche con ustedes, Alejandro Cárdenas, y vamos a compartir un texto de Julio Cortázar. Se llama Cazador de Crepúsculos. Espero que les ayude, les favorezca el sueño, el descanso, el fin de jornada y el inicio del reposo para un día martes que se viene mañana. No, es una noche de otoño fresca. Así que sin duda que Cortázar es una buena compañía para una noche como esta. Cazador de Crepúsculos se llama. Dice así. ¿Cómo le va, Susana? Si yo fuera cineasta, me dedicaría a cazar crepúsculos. Todo lo tengo estudiado, menos el capital necesario para el safari, porque un crepúsculo no se deja cazar así nomás. Quiero decir que a veces empieza poquita cosa y justo cuando se lo abandona le salen todas las plumas. O inversamente, es un despilfarro cromático y de golpe se nos queda como un loro enjabonado. Y en los dos casos se supone una cámara con muy buena película de color, gasto de viaje y pernoctaciones previas, vigilancia del cielo y elección del horizonte más propicio, cosas nada baratas. De todas maneras, creo que si fuera cineasta, me las arreglaría para cazar crepúsculos. En realidad, un solo crepúsculo. Pero para llegar al crepúsculo definitivo, tendría que filmar 40 o 50, porque si fuera cineasta, tendría las mismas exigencias que con la palabra, las mujeres o la geopolítica. Julio Cortázar, Cazador de Crepúsculos. El texto me parece particularmente propicio para una noche como esta, porque nos permite pensar tal vez en los crepúsculos que hemos podido ver en algún momento de nuestra vida, con quién los hemos compartido, los pensamientos que han aflorado en ese momento, porque además el crepúsculo tiene particularmente esa sintonía con el final del día, con la tranquilidad, con la parsimonia de los movimientos, con eso de incluso buscar el mejor lugar para ver el crepúsculo. Cazar un crepúsculo es lo que de pronto parece interesante, ¿no? Es si uno pudiese decir cuál es el mejor crepúsculo que ha visto. Luego el cuento, efectivamente, de Cortázar continúa diciendo que también puedes ver un crepúsculo en la ciudad, entre los edificios, sobre los techos. Sin duda que el crepúsculo es un momento particularmente interesante para poderlo disfrutar, para poder pensar algunas cosas y para proponerse otras. Es como de pronto uno está frente a un crepúsculo y piensa que podría volver al otro día al mismo lugar para poder otra vez presenciar ese momento en que el sol se pone. Es cierto también que a veces, por alguna razón, nos toca un cielo nublado y entonces lo que teníamos pensado que ocurriera, nuestro plan inicial, se ve totalmente cambiado y tenemos que contentarnos a lo mejor con volver al lugar que habíamos estado disfrutando el día anterior. No es ese el caso que propone
Cortázar. Cortázar lo que dice es que si él fuera un cineasta se dedicaría a cazar crepúsculos, no cualquiera, dice el crepúsculo, pero para poder obtener ese crepúsculo que es el que él quiere, va a tener que filmar muchos, ¿no? Porque dice, voy a tener que filmar 40 o 50, porque tendría las mismas exigencias que tengo, dice él, con la palabra, las mujeres y la geopolítica. Desconozco las exigencias que tenía Cortázar con la geopolítica, lo dejaremos para algún otro momento, pero sin duda que lo que está diciendo es que buscaría el crepúsculo que le permitiera de todas maneras la escena perfecta. Es un momento, la noche, el final del día, para eso, para es cuando se pone el sol, es cuando uno intenta de alguna manera sosegarse, tranquilizarse, proponerse algo para el día siguiente, revisar someramente lo que ha hecho y sí, proponerse algunas cosas para el día siguiente. Con ese afán, con este comentario, si quiere, con lo que usted haya recordado de sus crepúsculos, de las compañías o no que tuvo para poderlos observar, si estaba solo o sola, yo le propongo volver a escuchar el texto. Dice: si yo fuera cineasta, me dedicaría a cazar crepúsculos. Todo lo tengo estudiado, menos el capital necesario para el safari, porque un crepúsculo no se deja cazar así nomás. Quiero decir que a veces empieza poquita cosa y justo cuando se lo abandona es cuando despliega todas las plumas o inversamente es un despilfarro cromático. Nos ha ocurrido eso, ¿no? Usted está mirando el crepúsculo, dice, y justo cuando usted se va aparece el mejor momento. Y entonces la idea de cazar un crepúsculo es justamente encontrar el mejor momento, el punto culmen de su crepúsculo y en el cual usted podría recordar durante mucho tiempo. Y se queda, si no se queda como un loro enjabonado. Y en los dos casos se supone una cámara con buena película de color, gastos de viaje, pernoctaciones previas, vigilancia del cielo y elección del horizonte más propicio, cosas nada baratas. Pensar en el horizonte más propicio también nos hace ponernos en la situación de cuál sería la situación más elegante, más propicia, para repetir la palabra de Cortázar, que nos permitiría disfrutar de algo. Suponga que no es un crepúsculo, sino cualquier otra cosa que usted quiere disfrutar, y entonces uno piensa cuál sería la forma más propicia para poder disfrutar de algo que uno está esperando o anhelando permanentemente. Supongamos que en este contexto de cuarentena, se acabe la cuarentena y nosotros decimos, ¿cómo me gustaría? ¿Qué es lo que me gustaría hacer en ese momento? ¿Cómo sería el momento idealmente pensado para disfrutar el fin de la cuarentena? ¿Qué es lo que estoy pensando? El crepúsculo no necesariamente es así el momento en el cual el sol se pone, sino puede ser cualquier circunstancia excepcional que estamos esperando que ocurra y que esperamos no perdernos, ¿no? Es como de pronto uno dice, no quiero perderme el cumpleaños de fulano, o no quiero perderme tal cosa, o no quiero perderme tal otra. ¿Qué es lo que no nos gustaría perdernos? ¿Qué es lo que nos gustaría presenciar? ¿Qué es lo que nos gustaría disfrutar? ¿Cuál es la situación, el evento, la circunstancia que diríamos, no quiero perderme tal cosa, ¿no? Entonces, uno piensa en eso y sería algo así como un cazador de las circunstancias excepcionales que quisiera no perderse. Creo que en ese sentido uno puede pensar en esos alargues, ¿no? que nos propone o que podríamos obtener del texto de Cortázar, El cazador de crepúsculo, y decir, ¿cuáles son las situaciones excepcionalmente bellas que no me gustaría perderme? ¿Qué es lo que me encantaría poder presenciar, reservar y atesorar como un recuerdo sumamente importante? Y en ese sentido, creo que la noche, el último momento del descanso o el momento de inicio del descanso, nos permite pensar en eso. ¿Qué cosa no me gustaría perderme, por ejemplo? ¿Y cómo me estoy preparando para que justamente cuando eso ocurra, yo pueda estar presente y disfrutarlo? Y es lo que dice Cortázar, ¿no? Una cámara, el dinero para, qué sé yo, dice él, para no equivocarme, los gastos de viaje y las pernoctaciones previas, la vigilancia del cielo, la elección del horizonte.
Es decir, no hay nada librado al azar cuando se trata de encontrar esas circunstancias excepcionales que no nos gustaría perdernos. Al contrario, es estar preparado para cuando eso ocurra. Y entonces es interesante pensarse cómo me preparo para que eso ocurra, para disfrutar de un momento anhelado, de algo que me gustaría efectivamente recordar a lo largo de toda la vida. Que descanse, ha sido un gusto, buenas noches y un mejor despertar el día de mañana.